Santa Lucía, en las Tunas, muy cerca de donde para el tren de Bayamo Manzanillo, Adelma García y Beto Mata. Todos los días en sintonía con el primer y mayor informativo de la radio cubana. Adelma, cuando te tiren esa foto, que nadie la interprete mal. Eso grande para ti, mi amor, y gracias por la sintonía. Respira bien, que el aire está limpio. Saludos para Alexander Acosta y su esposa Magalis, allá en las Tunas. En Matanzas, nos despierta siempre en sintonía con Rebelde Carlos Navarro Tápanes y también en el balcón del Oriente Cubano Tato Vázquez, el adolorido de la Foyola. Saludos también para Petra Silva en Holguín, en Marrodríguez en Bolondrón, en la Finca Santa Bárbara, en el Ariel Bofán, en Papito, Luisito y Tito.